Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañe este martes de 16 de julio. Tenemos muchísima información para compartirles. Soy Ramiro Trejo y le informaré junto a un gran equipo de profesionales. Les recuerdo que estamos en diversas plataformas. Estamos en X, estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok. También en nuestra página web www.ultimatumchiapas.com.mx. Gracias a las personas que se están sumando a esta transmisión completamente en vivo. Son las 7 de la noche con 9 minutos. A propósito, está lloviendo, se registra una ligera llovizna en diversos puntos de la capital chiapaneca, así que tome sus precauciones si usted va a salir de casa. De preferencia, si usted ya está en casa, ya quédese, descanse y evitemos de esta manera algún accidente. Déjele comento también que en diversos puntos del estado de Chiapas también está lloviendo, así que si usted nos ve desde otros municipios, primeramente le agradezco y también le digo que tomemos todas las precauciones ante la lluvia que se está registrando en diversos puntos de la entidad chiapaneca. Hoy le estaré informando sobre una aeronave que fue abandonada con cocaína. Más de 118 kilos fueron asegurados. También un alcalde que se está pasando de verdad, de listo, le iba a decir de verde, porque es del partido Verde Ecologista, está despidiendo a los morenistas allá en el municipio de Jiquipilas. Y también en los deportes estaremos platicando con el que más sabe de los deportes en Ultimátum, con Ernesto Coutinho, hablando sobre el despido que se dio hace unos minutos, el cese del director técnico de la selección mexicana. Así que quédese con nosotros, de verdad. Tenemos, como siempre, como todas las noches, muchísima, de verdad, muchísima información. Primeramente, hoy aquí, en las instalaciones del diario Ultimátum, recibimos al licenciado Sergio Rayo Cruz. Él es un líder transportista muy importante. Fue entrevistado precisamente por Alejandro Moguel, ya lo sabe usted, es un excelente analista político. Hablaron de temas del transporte en Chiapas. También, claro, algo que ha causado mucha polémica, el incremento del pasaje precisamente en el transporte. Y es que este incremento también se dio porque ha subido el combustible. Vamos a escuchar un poco de lo que fue esta entrevista. Yo recuerdo que de 17 que empezó este sexenio, estamos ya casi 24 a la máquina. Bueno, tenemos a 24, 30 en unas estaciones de combustible. La más barata está a 23.60. Pero yo te quiero decir algo. En el 2003 la gasolina costaba 6 pesos. En el 2010 costaba 8.70. En el 2012, 10.80. Se cierra el sexenio con el 2018, estaba a 19 pesos. En la actualidad, ya lo dijiste, está a 24, 24.50, 24.30, 24.40. O sea que el aumento ha sido largo. Y un ejemplo acá también, que eso debe de ser un precedente también y lo debe de atender tanto la autoridad como el concesionado. Imagínate, el último aumento fue de la tarifa hace 5 años, en 2019 más o menos. Estaba a 19 pesos, ahora está a 24. Son 5 pesos de diferencia. ¿Cuánto es? Es un 23% más o menos de aumento. Y eso no se equipara. Y el transportista, ¿cuál es su herramienta más fuerte o su pago de refacción más fuerte? El combustible, los aceites. Vamos a cambiar por completo de tema. Ya se lo decía, en el municipio de Jiquipilas, el alcalde con licencia de esa localidad, pues está pasando de verdad de listo con los trabajadores del ayuntamiento. Los está despidiendo porque no pertenecen al Partido Verde Ecologista. No hay otra explicación, y es que a los morenistas prácticamente les están diciendo adiós injustificadamente. Es un reporte de mi compañero Alfredo Pacheco. El alcalde con licencia de Jiquipilas, César Hugo Lázaro Rodríguez, militante del Partido Verde Ecologista de México, despidió al menos a 30 trabajadores del ayuntamiento de esa entidad por ser simpatizantes de Morena.
Isaías Santos, uno de los trabajadores despedidos, comentó en entrevista que no hay una justificación por la cual los hayan despedido y que Lázaro Rodríguez se molestó porque se afiliaron a Morena y no apoyaron su reelección en esa entidad. Él quería reelegirse y nosotros, por no compaginar con su partido político y añadirnos al partido Morena, ese fue su enojo, y por lo cual él dio indicaciones a las diferentes áreas a las cuales nosotros laboramos para que fuésemos despedidos. La indicación era por instrucciones superiores, ya sabíamos que era por instrucciones de él. Santos detalló que este evidente caso de abuso de poder y de violencia contra los derechos políticos de las personas por parte del edil con licencia inició previo al proceso electoral y continuó tras la jornada electoral, luego de que este perdió la presidencia municipal contra la candidata morenista Blanca Janet Chiu López. También abundó que César Hugo les ha retenido los pagos de diferentes prestaciones como el aguinaldo, a las que todos los trabajadores tienen derecho por ley, y que el hecho de no ser simpatizantes del Verde Ecologista no es motivo para privarlos de estas. Asimismo, Isaías aseveró que el presidente interino Juan Noel Flores Camacho solo es un títere de César Hugo Lázaro Rodríguez, ya que es este el que toma las decisiones en el Ayuntamiento de Jiquipilas y que incluso ha acudido a las inauguraciones de obras públicas en una clara violación a las leyes electorales. César Hugo, él llegaba a la inauguración de obra, a los inicios de obra, él tomaba el papel de presidente municipal, aún sabiendo él que era un presidente con licencia. Hubo una denuncia, por supuesto, y las instancias correspondientes le multaron. No sé si ya él pagaría, pero bueno, hay muchas pruebas en las redes sociales, sobre todo la página de él y la página del ayuntamiento, pues, donde él hacía presencia de estos actos, que sabemos que por ley él no puede ser partícipe. Para finalizar, el denunciante indicó que Lázaro Rodríguez impugnó los resultados de la elección en Jiquipilas ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, y que tanto los trabajadores despedidos como la población confían en que se ratifique a la morenista como la nueva alcaldesa de ese municipio para que cesen los abusos del edil verde. Con información de Alfredo Pacheco, para Ultimátum MX. Una verdadera joya y maravilla, pues salió este exalcalde allá en el municipio de Jiquipilas, el edil con licencia. Vamos a más información. Mire, abandonaron una aeronave con más de 118 kilos de cocaína. Se trató de un aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la República. Derivado de una investigación del Ministerio Público Federal, pues obtuvo el juez de control declaratoria de abandono de una avioneta asegurada en el municipio de Acapetagua a favor del gobierno federal. Dicha declaratoria se obtuvo por el delito de vuelo clandestino y contra la salud en su modalidad de transporte de cocaína, previsto y sancionado también en el Código Penal Federal. De acuerdo con la carpeta de investigación, en agosto del 2022, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, al dar seguimiento a una orden de inteligencia sobre la ranchería Los Coquitos, correspondiente al municipio de Acapetagua, Chiapas, aseguraron una avioneta tipo Cessna. A unos 2 metros de la aeronave encontraron tirados en el suelo 6 costales que contenían cada uno 20 paquetes de forma rectangular embalados, que dieron un total de 120 paquetes, así como 18 bidones, de los cuales 10 contenían un líquido, al parecer hidrocarburo. Tras los dictámenes químicos realizados por peritos de la Fiscalía General de la República, el narcótico corresponde al estupefaciente clorhidrato de cocaína y dio un peso total de 118 kilos, 356 gramos, 700 miligramos. Cabe señalar también que el peso neto corresponde, tras quitar el embalaje, que traía la droga. Esto se registró, ya lo escuchaba, en el municipio de Acapetagua. En más información, mire, continúan pues los ataques armados, la zona muy tensa ya en el municipio de Chenaló, por los constantes ataques armados que se han registrado en estos municipios, también de Panteló y San Pedro Chenaló, ubicados en la región Altos de Chiapas. Más de 100 personas han huido de sus casas
y se refugiaron en una escuela de la localidad Fracción San Embolón, municipio de San Pedro Chenaló. Así lo denunciaron los mismos habitantes de esa localidad. Tienen miedo. Dijeron que una familia pues salió de su casa, integrada por una mujer y seis hijos menores de la comunidad de San Embolón, municipio de Chenaló, y se unieron a las más de 100 personas que desde el pasado miércoles están resguardadas en el auditorio de una escuela de esa localidad debido a los disparos constantes de armas de fuego que se registran por integrantes del grupo de los Herrera. Añadieron que hay otras 4 o 5 familias que quieren salir de sus casas, pero no pueden, tienen miedo. Y los militares también no han querido ir a escoltarlos para que estos puedan salir. Los sicarios han amenazado que no, si ellos no se quieren unir a sus grupos delincuenciales, pues ellos no les van a salvar la vida y tienen que pagar aproximadamente 50,000 pesos para que los puedan proteger. Durante la tarde-noche de ayer lunes, también se registró de nuevo una balacera allá en esta localidad, le repito, de San Embolón, perteneciente a San Pedro Chenaló. Hay más información, vamos a la costa, a Tonalá, allá la población se encuentra también pues unida en la búsqueda de un joven. Apareció ya su camioneta, sin embargo, pues este joven que usted verá en pantalla aún no aparece, no tienen rastros de él. Familiares y amigos, temen por la integridad de César Paulo Vázquez Cruz, quien desapareció la tarde de ayer lunes cuando se dirigía a casa de sus papás. Se sabe que pasaría por su madre para ir a hacer pues una vuelta, un mandado. Este martes su camioneta fue encontrada abandonada. De acuerdo a los reportes de la familia, el joven originario de Tonalá tuvo comunicación por última vez con sus seres queridos alrededor de la 1 de la tarde de ayer lunes, cuando avisó que pasaría precisamente por su mamá, por lo que se sabe iba a bordo de su camioneta, aunque nunca llegó a su destino. Fue a partir de su desaparición que familiares, amigos, pobladores, pues subieron a sus redes sociales fotografías el rostro de esta persona, le hablo de César Paul, a fin de que se compartiera entre la ciudadanía, en espera de que la sociedad pudiera ayudar a dar pistas que lograran dar con su paradero. Sin embargo, la tarde de este martes, la camioneta del joven fue encontrada abandonada en la colonia democrática de esa localidad, por lo que se desconoce el paradero de este joven. De allí que su familia y amigos hacen un llamado a la población en general en espera de que pueda regresar a casa sano y salvo. Ojalá de verdad así sea. Los afligidos parientes han pedido a las autoridades su intervención para que ayuden en la búsqueda de César Paul, además de que esperan que pronto puedan dar con su paradero. Por lo pronto, las autoridades de la Fiscalía General del Estado de la región Istmo Costa han dado inicio con las investigaciones a partir del hallazgo de la camioneta, la cual ya se encuentra resguardada a fin de que pueda servir como parte de la investigación. Esto allá en el municipio de Tonalá. Ahora vamos a Cintalapa. Vea este caso, vea este suceso. Una persona intentó ingresar al penal El Amate. Sin embargo, aparentemente quería meter algunas cosas en su estómago. Desafortunadamente, perdió la vida. Una mujer no logró sobrevivir tras sufrir dolores intensos en el abdomen, pues presuntamente quiso pasar sustancias tóxicas al interior del Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14, El Amate. Personal de los cuerpos de emergencia del penal se movilizaron para poder atender a Claudia N., quien había llegado de visita a dicho sitio, pero aquejaba un fuerte dolor estomacal, por lo que la mujer fue sacada de inmediato del inmueble para ser trasladada al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de esa ciudad. Allí la dama fue internada y revisada por especialistas médicos, quienes lucharon a toda costa por salvarle la vida. Sin embargo, la dama acabó perdiendo la vida en ese hospital, toda vez que las lesiones a sus intestinos resultaron fatales. De manera extraoficial,
se dio a conocer que la mujer llevaba al interior de su estómago artículos ajenos a su cuerpo, por lo que serán las pruebas forenses lo que determinen el consumo de la dama que le hizo acabar con su existencia. Hasta el hospital arribaron elementos de la Guardia Nacional y personal de la Sedena, quienes tomaron cartas en el asunto y reportaron también este caso. Finalmente, los servicios periciales arribaron para llevarse el cuerpo de la dama fallecida, la cual fue llevada al forense para las pruebas de ley correspondiente. En tanto, también que se espera que la Fiscalía General del Estado sea la que se encargue de ampliar la investigación por este acontecimiento. Regresemos a información de Tuxtla Gutiérrez. Hoy se registró una movilización por parte de los cuerpos de emergencia y es que desafortunadamente una persona decidió acabar con su vida. Cerca de las 7 de la mañana con 20 minutos de este martes, autoridades policíacas tomaron conocimiento del fallecimiento de una persona en el interior de su domicilio en la colonia El Roble. El hecho ocurrió en la segunda planta de una casa ubicada sobre la avenida Fresno y esquina de la calle Pino Suárez de la citada colonia. Las primeras versiones indicaron que el hombre de unos 38 años de edad aproximadamente fue encontrado por sus familiares suspendido de una viga de metal con un lazo, aunque los reportantes marcaron de inmediato a la central de emergencias para pedir auxilio, ya nada pudieron hacer los paramédicos, ya que no contaba con signos vitales. Los oficiales de la policía municipal se encargaron de acordonar el área para evitar la contaminación de la escena. En el lugar de los hechos estuvo mi compañero Hugo Sánchez. Pino Suárez y la avenida Fresno de la colonia El Roble, donde se han presentado autoridades policíacas para dar fe del hallazgo de un masculino suspendido. Los datos que tenemos es que la persona es un hombre de aproximadamente 38 años de edad, el cual fue hallado suspendido en una segunda planta sobre una viga de un perfil de que sostiene las láminas. De acuerdo a los datos, fueron sus propios familiares quienes se percataron de la ausencia del masculino. Al revisar el inmueble, fue localizado ahorcado. Ya en esos momentos ya también arribaron personal de paramédico, quienes ya determinó que ya no cuenta con signos vitales. De manera protocolaria, ahí los elementos de la policía municipal, quienes son los primeros respondientes, han acordonado la puerta para evitar que sigan ensuciando o contaminando la escena donde ocurrió este presunto suicidio. Esto le repetimos en la colonia El Roble. Ya aquí se encuentran los oficiales de la Dirección de Fuerza Ciudadana, la Policía Estatal Preventiva, así como de la Policía Municipal. Son los datos que tenemos de este suicidio, le repetimos, aquí en la colonia El Roble. Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar con la información. Apenas está terminando el ciclo escolar y ya se lo comentaba también ayer, los padres de familia están haciendo un ahorro para comprar los útiles escolares, que de acuerdo a los especialistas y también pues los comerciantes que de verdad hacen su agosto durante esta temporada, pues van a dar algunos descuentos, así que ponga mucha atención. Es un trabajo de mi compañera Sara Valenzuela. Este regreso a clases, las papelerías implementaron descuentos del 20% en libretas y todo tipo de artículos que forman parte del material escolar, con la finalidad de que la población no sienta tan duro el golpe al bolsillo. Sin embargo, estos días aún es poco el movimiento en las papelerías, señaló José Iván Díaz Gómez, encargado de la sucursal poniente de Compucopias. Podríamos decir que tenemos dos fechas. La que es esta, la del regreso a clases o los nuevos ingresos, y en diciembre y en enero, que regresan nuevamente de vacaciones, que son las fechas que podemos decir que más ventas se tienen en el año. Los días previos al inicio del ciclo escolar, en el mes de agosto, las ventas pueden llegar al 100 o hasta el 110%, y el mes de agosto también es la fecha en que más se disparan las ventas de todo el año. También hay fechas importantes, por ejemplo en enero, que es cuando hay otro regreso de clases y muchas familias adquieren nuevos materiales para las clases, pero sin duda agosto es cuando más se abarrotan las papelerías y librerías. Actualmente las papelerías ofrecen descuentos por producto y no por lista, y
Esto representa un panorama de lo que les espera a las familias si dejan todas las compras para el último momento. De hecho, hoy inicia para nosotros los descuentos para la temporada escolar. Esperemos un incremento en estos días de, podríamos decir, 30, 40, 50. Ya posteriormente, en el mes de agosto, es cuando aumentan. Ahora sí, como buen mexicano, dejamos todas las horas y es cuando se generan el mayor influencia de clientes dentro de la sucursal. Sara Valenzuela, Ultimátum Digital. Vamos a cambiar por completo de tema, hablemos de deportes. Hace aproximadamente media hora se confirmó uno de los rumores más fuertes que existió desde que acabó la Copa América para la selección mexicana, del cese de Jaime Lozano, el director técnico del tricolor. El que más sabe de los deportes en Ultimátum, Ernesto Coutinho, se enlaza en este momento con nosotros. Ernesto, muy buenas noches, platícanos acerca de lo que pasará, cuál es el futuro y qué fue lo que pasó con la selección mexicana y por supuesto con Jaime Lozano. ¿Cómo estás, Ramiro? Amigos de Ultimátum, buenas noches. No solo el que más sabe de Ultimátum, ¿eh? No es cierto. era un secreto a voces lo de Jaime Lozano. Creo que el dictamen estaba hecho incluso antes de la Copa América. Cuando un director técnico deja meter mano en convocatorias y en alineaciones, creo que el las cartas están echadas con respecto a quién maneja su futuro. No era la primera opción que tenía este nuevo grupo de la selección mexicana después del fracaso de Diego Coca en el inicio tras lo que aconteció en Qatar 2022. Los cambios se dan de forma, la basura se termina poniendo debajo de la alfombra y los mismos errores se siguen cometiendo ciclo por ciclo. Cuando parecía que había la manera de dar un golpe de timón, de sacudir la estructura de la selección mexicana y de la Federación Mexicana de Fútbol, pues nada más se cambiaron títeres y el resultado es que México tendrá su tercer técnico en apenas poco más de 2 años o poco menos de 2 años de aquel fracaso de Qatar 2022 tras 7 Copas del Mundo pasando por lo menos a octavos de final. La buena noticia es que México es sede de la Copa del Mundo, no tendrá que jugar eliminatoria y a la espera de lo que es el otro secreto a voces de la llegada de Javier Aguirre como técnico de la selección mexicana en su tercer ciclo como seleccionado nacional tras haber llegado a rescatar a la selección mexicana en aquel 2001, luego de un infructuoso paso de Enrique Lojitos Mesa, después de haber llegado también de esa manera en el 2010 como bombero, que es una característica que tiene Javier Aguirre, lo ha hecho en su paso por Europa, siendo un técnico más acostumbrado a salvar descensos, con muy buenos trabajos. El último que hizo con Osasuna para mí fue maravilloso y creo que es en ese sentido el mejor técnico que ha tenido en la historia de la selección mexicana. No sé qué también sea este movimiento, qué también le venga a Javier Aguirre en un tercer ciclo. Se conoce prácticamente toda la estructura. E insisto, los cambios son de forma y no de fondo, porque es muy simple, lo escribí yo en mis redes sociales hace unos días. Esto tiene que ver con a quien le dieron las riendas de las selecciones mexicanas y de la Federación Mexicana, que es Juan Carlos La Bomba Rodríguez, un empresario que tuvo un grandísimo paso como director de Univisión, primero en temas de deportes, logró la fusión millonaria entre Univisión y Televisa Deportes o TUDN, lo que hoy conocemos como Televisa Deportes Network a nivel global, tanto en México como en Estados Unidos. Él fue el responsable de un exitoso programa llamado Los Maestros de Qatar, en donde estuvieron Jaime Lozano, la Carmón, donde estuvo justamente Javier Aguirre y Ricardo Antonio La Volpe. Cuando él llega y toma la selección mexicana tras Qatar y luego de haberle prestado la selección mexicana al grupo Orlegui, que pusieron a Diego Coca, que era el hombre de toda la confianza de este grupo tras haber sido bicampeón con el Atlas,
él inmediatamente pone al más cercano que tenía en esa mesa, que era Jaime Lozano, que venía de ganar la medalla de bronce en Tokio 2021 con un grupo o la base en la que ganó esa medalla en Tokio 2021, perdiendo las semifinales ante la selección de Brasil. Y ahora, curiosamente, la otra estrella que tenía en esa mesa de los maestros es justamente Javier Aguirre, es decir, gente de su entera confianza, amigos personales, y viene por eso Javier Aguirre a tomar las riendas de la selección mexicana de fútbol. No se anuncia mayor cambio, es lo mismo sacudir tantito la basura, ponerlo bajo la alfombra y ver qué es lo que pasa. El gran problema de la selección, más allá del manoseo que hay con técnicos, que lo hemos visto, bueno, a gente que son de mi edad, mayores de 40 años, que lo hemos visto por muchísimos años, hoy me parece que de los últimos 25, 30 años es la selección que menor talento tiene, ¿no? Sí hay varios jugando en Europa, a diferencia de lo que había en los a mediados y finales de los 90, principios de los 2000, pero el talento diferencial, el carácter, es totalmente distinto a lo que vimos en aquella época. Lo peor que puede tener un técnico, y creo que le pasó a Jaime Lozano, y respondiendo a tu pregunta, es haber traicionado sus valores y sus principios y lo que él creía al dejar, por ejemplo, a Henry Martin fuera de una convocatoria por presión, por cambio generacional o por lo que sea, un tipo que había sido fundamental en esa obtención de la medalla de bronce. Uno de los pilares, el otro era Francisco Guillermo Ochoa, que si bien tenía 39 años, me parece que no era el culpable de la crisis que vivía la selección mexicana de fútbol. Cuando un técnico se traiciona así, al final de cuentas termina quedándose sin trabajo. Dice por ahí Jorge Valdano que cuando por mantener el trabajo se pierde en la dignidad, al final de cuentas se termina perdiendo las dos cosas, y creo que fue lo que al final de cuentas le terminó pasando a Jaime Lozano. También creo que no será la solución, por supuesto, para la selección la llegada de Javier Aguirre, como tú lo dices, en su tercera etapa, en su tercer ciclo. No entiendo por qué no voltean a ver otros técnicos que quizás hoy le están rompiendo, no solo en el extranjero, hablemos de la Liga MX, como lo están haciendo otras selecciones, como es el caso de Ecuador, que buscan al técnico de Pachuca, buscan también al técnico de Cruz Azul, Estados Unidos, que está buscando pues otros técnicos. No entiendo de verdad por qué la selección mexicana no tiene, como tú bien lo decías, pues un cambio. Hay muchísimos intereses, ¿no, Ernesto? Sí, como todo, y creo que no van separados el tema negocio y el tema futbolístico. Una de las selecciones que mayor cantidad de dinero ingresa es justamente la selección mexicana, pues es la única en el mundo que juega de local en dos países distintos. Sin embargo, este tema de intereses, de amiguismos, de no darle vuelta al proyecto, porque al final de cuentas puede llegar Javier Aguirre, puede llegar Jürgen Klopp el día de mañana, puede llegar Guardiola, pero si no hay un cambio de convocatoria, o un cambio de estructura pensando en un proyecto a mediano y largo plazo, como por ahí se dice lo propuso Marcelo Bielsa por parte del Grupo Pachuca, pues al final de cuentas el resultado va a ser lo mismo, porque sigues haciendo exactamente lo mismo. Cuando parecía que había la manera de poder dar un golpe de timón, cortar de tajo a 2 años del Mundial de Qatar, no se tomó la decisión que se esperaba, como la que se está tomando ahora con el Tata Martino, y ahí estuvo el resultado. Cuando se tienen que dar golpes no se dan, y cuando pareciera que se pudiera dar la continuidad, tampoco se da. Es una característica del fútbol mexicano, sin un rumbo, sin un proyecto que realmente trabaje a mediano y a largo a plazo, porque al final de cuentas hay Juegos Olímpicos y México no estará presente. No estuvo presente en el Campeonato Mundial Sub-20 ni en el Campeonato Mundial Sub-17, que fueron base en los últimos campeonatos del mundo de selecciones nacionales. Aquellos mundialistas, sobre todo del 2005, fueron la base de las selecciones mexicanas del 2010, o muy buena parte de ese equipo lo terminó jugando y siendo figuras del 2010 y la del 2014, y todavía alcanzaron algunos estar en el 2018, y a partir de ahí se dejó de trabajar y de ser protagonista tras ese mundial del 2011 en categorías menores y las medallas olímpicas del 2012 y del 2021. Pero como tú dices, también habría que voltear a ver cómo le hacen y de qué manera lo hacen otras selecciones que hoy son protagonistas, como la de España, que le da el respaldo a su campeón europeo sub-19, sub-21 y medallista de plata en esos Juegos Olímpicos. Correcto. Como Luis de la Fuente, que tiene justamente gran parte
de ese equipo medallista de plata que perdió con Brasil la medalla de oro, jugando y siendo campeones de Europa. Y creo no ha dirigido ningún partido. O lo que hizo Argentina, ¿no? Con Lionel Scaloni, que trae un proceso de aprendizaje desde hace muchísimos años y que también estuvo en selecciones menores, hace un cambio completo de convocatoria, obviamente solventado con el mejor del mundo y con una gran constelación de estrellas, y termina siendo bicampeón de América y campeón del mundo. Con una característica, los dos, ninguno de los dos ha dirigido en primera división. Uh-huh. Entonces, tampoco el ser campeón en una liga, y más como la de la MX, te da la certeza que pueda hacer algo importante en la selección mexicana de fútbol. Es definir qué es lo que se tiene que hacer, buscar un técnico con el perfil que se necesite, con las características de jugadores que hayan, y eso lamentablemente no se tiene. ¿Puede ir bien o calmar o sacar las papas del fuego Javier Aguirre? Sí. Esa es su característica, es un bombero auténtico, puede entregar un trabajo inmediato y volver a entregar unos octavos de final en la Copa del Mundo del 2030 y a partir de ahí, ¿qué? Ese es el gran del 2026 y a partir de ahí, ¿qué? ¿No? A lo mejor en un tema de locura apostar en un tema de auxiliar o darle selecciones menores, un protagonismo a un tipo como Rafael Márquez, que ha trabajado de excelente manera en el Barcelona B, una figura emblemática de la selección mexicana, emulando lo que hacen otras selecciones, pero sabemos que eso no va a pasar. O arroparse con técnicos como la Volpe en el cambio estructural, de la forma en cómo van a trabajar todas las selecciones, pero eso sabemos que no va a pasar. Es tapar el hoyo de inmediato mientras vamos arreglando de cara al 2030, porque el 2026 está a la vuelta de la esquina y no se ve por dónde, por el talento que tenemos, que vaya a ser algo mejor de lo que se ha hecho los últimos 30 años. Bueno, muchísimas gracias, Ernesto. Decías talento de los jugadores en este momento. Creo que es de lo que más carece nuestro seleccionado nacional. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias por tu información. Abrazo enorme. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches a Ernesto. Y sí, para mí es el que más sabe de los deportes, no solo en Chiapas, por supuesto, aquí en esta casa editorial, en Ultimátum Chiapas. Antes de despedirnos, le informo lo que se registró hoy en el corazón de Tuxtla Gutiérrez, en el corazón, en el pulmón, vaya, de la capital chiapaneca. Se llevó a cabo la feria del Chipilín. Este martes se llevó a cabo precisamente esta feria en el Parque Santo Domingo de Tuxtla Gutiérrez. Las cocineras zoques tradicionales invitaron a la ciudadanía a degustar los diferentes platillos que elaboran con esta planta. Sabes que sí, se ha diversificado y pues ya se han hecho muchos platillos. Primeramente era solo el tamal, ¿verdad? El tamal con chipilín, pero ya después ya se empezaron a hacer otros. El primer tamal era el chipilín con queso, luego con el de pollo. Y pues ya hacemos salsas, tortillas, tostadas, pizza, infinidad de recetas. Esto ha ayudado a que la gente de fuera también conozca, ¿no? Que vaya conociendo, porque es muy particular de esta zona centro, pues, de la zona zoque, ¿verdad? Y en algunos otros lugares también se come, pero aquí se le ha dado mucha importancia porque ha sido lo que ha acompañado la gastronomía. Les recuerdo que toda la información brindada en este espacio informativo usted la encuentra aquí en Ultimátum MX y en nuestras diversas plataformas. Estamos en X, estamos en Instagram, estamos en YouTube, en TikTok, en nuestra página web www.ultimatumchiapas.com.mx. Ya nos vamos, familia. Yo soy Fiseré Ramiro Trejo. Espero y deseo que pase una excelente noche. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la noche.